Bienvenido a mi canal Café con María. Aquí tengo la taza de café. Como ustedes saben, a mí me fascina el café. Hoy yo voy a empezar el tarot con el signo Tauro. La razón que voy a usar el signo Tauro es porque la luna todavía está en el signo Tauro. Espero que anoche pudieron usar la luna para su bienestar, para pedirle a la luna, así sean sus prendas o lo que sea, lo pueden poner afuera hasta esta noche también, para que esa luna le dé la energía que uno está buscando. El tarot que yo voy a tirar hoy es de una baraja que son de diferentes ángeles. Quiero dejarles saber a ustedes que no solamente está San Miguel Arcángel, San Rafael, son diferentes ángeles. Y como dije anteriormente, voy a empezar con el signo Tauro. El signo Tauro te salió el ángel Adriana. El ángel Adriana te quiere dejar saber que lo que tú estás pidiendo se te va a dar. Tienes que estar prestando mucha atención a tu sueño, a tu intuición. Y no, tú pide. Y si te dicen, mira, ponen esta velita aquí, coge este vaso de agua o vete al mar. Tú pide, pero tienes que hacer lo que ellos te están mandando a hacer. Porque tú eres una persona espiritual. Ahora es el tiempo, Tauro, a donde tú debes aprender muchas cosas diferentes espiritual. O sea, el camino espiritual es un camino tan grande. Y you know? Va un principio, pero no hay un fin. Si hay gente que tú tiene de amistades y ellos están en una diferente doctrina y esa doctrina a ti no te conviene, pues sigue para la otra. Y no, está el Wicca, está el Reiki, está diferente cosa espiritual que tú puedes hacer y te pueden ayudar. Tiene ese tiempo para tú pedir la ayuda, ese tiempo para tú analizar lo que verdaderamente tú quieres hacer y pídele. Porque hay seres queridos que han dado su cambio y también están al lado tuyo y te quieren ayudar. Y no, deja de, ¿cómo diría? Deja de ser tan duro contigo o contigo, y no, Tauro. Las cosas buenas te van a venir como tú estás pidiendo, pero al caso. El próximo signo es el signo de Géminis. El signo de Géminis te salió el ángel Mystique. El ángel Mystique te quiere dejar saber que te está sacando a ti de toda esa gente y situaciones de la oscuridad que no te conviene. O sea, si esa relación se terminó, está bien. Si toda esa amistad que tú tenías, que tú ayudaste, te han dado la espalda, está bien. Lo tuyo espiritual, tu ángel de guardián, te ha querido sacarte a ti de hace tiempo de toda esa situación, pero tú no has hecho caso. Ellos ahora han sacado a todo el mundo. Toda esa gente que tú ayudaste, toda esa gente que tú le diste un consejo y no lo supieron apreciar, cuando ellos caigan, no le abra la puerta. Tú no puedes seguir yendo para atrás y para adelante. No te conviene, sigue para adelante. Esto no te funcionó, sigue para adelante. Porque tú das un paso para adelante, pero das 10 para atrás. Y tú tienes que aprender que ese tiempo para hacer tú tu vida como tú quieres. Ya llegó el tiempo para tú disfrutar, diste de viaje, estar con gente que verdaderamente te quiere, no gente que te estaban siempre robando la energía y mientras más tú hacías, más ellos querían que tú dieras por ellos. El próximo signo que me salió, es Cáncer. A Cáncer le salió San Miguel Arcángel. Tú le estás pidiendo mucho a San Miguel Arcángel y debes seguir pidiéndole a San Miguel Arcángel, pero tienes que tener una cosa en mente. Si tú le estás pidiendo a San Miguel Arcángel para que te ayude con esto y esto, tienes que tener en práctica lo que te venga en sueño, lo que tu intuición te dice que haga. ¿Para qué vale que tú le pidas a San Miguel Arcángel? Oh, San Miguel Arcángel, por favor, quítame este genio. Y alguien te miró de una manera que no te gustó y ahí tú explotaste. Si estás pidiendo a los ángeles y le estás pidiendo a Dios que te ayude y te están dando situaciones para que tú controles tu genio, para que tú controles lo que tú estás sintiendo, eso es lo que tienes que hacer. Porque ¿para qué vale pedir y no coge consejo? Entonces para eso no pida nada. El próximo signo es Leo. A Leo le salió el ángel cristal. El ángel cristal lo que te está dejando saber a ti es que ahora ha llegado el tiempo para tú tener mucha fe.
Además de mucha fe, debe tener mucha esperanza, Leo. Leo, aquí te sale que tú eres una persona que todo el mundo se lleva. Tú eres una persona llena de amor. Tú eres una persona que tú entras a un cuarto y alumbra el cuarto. Solo que estás enseñándote a ti es que ya hace tiempo, déjate din por ese amor y tienes que tener mucha fe, ¿ok? Eso es lo que tú tienes que tener desde hoy adelante. La fe te va a ayudar. El próximo signo salió el signo Virgo. A Virgo le salió el ángel Rochelle. El ángel Rochelle lo que te quiere dejar saber que ahora es el tiempo que tú te dejes din por tus guías. Ahora es el tiempo que tú te debes dejar din por lo que te dice el corazón. También tiene que mirar todas las relaciones que están alrededor tuyo, a quién tú debes ayudar verdaderamente y a quién no. Porque hay gente al lado tuyo que agradecen de todo corazón lo que tú le puedes hacer, pero hay gente que no agradecen nada en lo que tú le das. Mientras más tú le das, más ellos exigen y no agradecen nada. So ya llegó el tiempo, Virgo. Ponte y analiza que tú tuviste en diferentes situaciones y hubieron gente que te dieron la mano. So, tú también debes hacer eso. Y no te dejes din por lo que esta persona te diga y esta persona te diga. Déjate din por el corazón y déjate din por lo que Dios te está encomendando que tú hagas. Próximo signo que salió es el próximo signo, el Libra. El ángel que le salió a Libra le salió el ángel Desiree. El ángel Desiree te quiere dejar saber, Libra, que aunque tú no veas que las condiciones ahora están como tú quieres que sean, eso se va a arreglar poquito a poquito. Si tú ves que no tiene dinero, el dinero te va a venir. No tiene amor, el amor te va a venir. Libra, tú tienes que analizar verdaderamente quién es tú y qué es lo que tú quieres. Y tiene que dejarte din por tus sueños, dejarte din por muchas cosas. Porque aunque a ti te quieran bajar, aunque a ti te quieran pisar y aunque a ti te quieran verte sin nada, tú nunca vas a estar así, Libra. Tú siempre tienes ese balance. Tú sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Lo que no te conviene, bye bye. Y lo que te conviene, abrázalo, Libra. Abrázalo, que eso es para ti. El próximo signo que vino fue Scorpio. Para Scorpio le salió el ángel de la paciencia. ¿Qué esto significa? Es que ese tiempo de tú tener paciencia, paciencia con tus hijos, paciencia con tu compañero, tu compañera, a tener trabajo, pero también ese tiempo a donde tú tienes que analizar y tienes que aprender a, ponte a estudiar. Si quieres terminar tu cuarto año, si quieres coger otro curso, si quieres aprender diferentes cosas. Si quieres aprender cómo se preparan velas, puedes aprender eso. Ese tiempo a donde tú tienes que aprender a estudiar. No sea tan duro contigo. Tienes que aprender en la paciencia también es que si eso no te convenió y tú trataste tanto y tanto y tanto y lo único que eso hizo fue romperte el corazón, no vuelva para allá. Ten paciencia. Dios te va a dar lo que tú quieres. Si no tiene amor, el amor viene. Si no tienes trabajo, trabajo te va a venir. Solamente ten paciencia y pay atención a la gente que verdaderamente te quieren ayudar y quieren lo mejor para ti. ¿Ok? Eso salió para... Ay, se me olvidó con quién yo estaba bregando. Ay, Dios mío. Perdón. I'm sorry. Eso salió para Sagitario. Ok, ahora vino Capricornio. A Capricornio le salió el ángel Astrada. El ángel Astrada es dejándote saber que todos los sueños tuyos, tú lo puedes adquirir. Tú le estás pidiéndole a Dios, tú le estás pidiéndole a los ángeles que tú quieras hacer esto, quieres mudarte para aquí, quieres comprarte esto. Y ellos te están dejando saber que ahora es tu oportunidad. Otra cosa que debes tener en mente, Capricornio, es si tú le estás pidiendo a Dios que esto que tú tienes aquí no te conviene y Dios viene y te lo saca, ¿para qué tú vas a volver para atrás? Si tú estás alrededor de gente que tiene una vida diferente a la que tú tienes, que si la vida tuya es tranquila y esa vida de esta gente es alborotosa, entonces salte de esa gente. Si esta gente, mientras más tú lo ayudas, más consejos tú le das, más te van a criticar, critican hasta el mundo, hasta una piedra le hallan un peo. Pues no estés con esa gente. Tú le pides a Dios y Dios te saca de todas las situaciones que no te conviene y que viene tú, viene y te acuerdas de nuevo, ¿y no?
le dice, Dios, yo no quiero esto, Dios mío, sácame esta gente, Dios mío, sácame esto. Y entonces Dios viene y te limpia tu camino. Entonces, ¿qué tú vienes y haces? Viene y recoge lo que no te conviene. El próximo signo es Acuario. Para Acuario le salió el ángel Serena. El ángel Serena es el ángel de la abundancia. La abundancia significa diferentes cosas. Abundancia de salud, abundancia del amor, abundancia de financiera. Pero tú también tienes que ver muchas cosas, Acuario. Muchas de las cosas que te han pasado a ti es por culpa tuya. Tú tienes que aprender que han visto gente en tu vida que te han movido el cielo, el mal. Te han ayudado en muchas cosas y tú no le agradeciste. Entonces, tú quieres. Pero ¿para qué tú quieres si cada vez que Dios te pone algo bueno en tu vida, tú lo botas, tú lo rechazas? You know? Pídele al ángel de la abundancia. No te estoy diciendo que te va a venir un dineral de cielo. Lo que te estoy diciendo, ese ángel te ayuda en diferente, en tu salud, en tu relación, sea con tus hijos, sea con tus padres, sea con los compañeros, sea con tu pareja. Es el ángel de la abundancia. Y la abundancia no solamente significa el dinero. La abundancia significa la salud. Su carácter, pidiéndole a Dios, Dios mío, ayúdame con mi carácter, Dios mío, dame abundancia, dame entendimiento, pidiendo, Dios te ayuda. Y el próximo salió Pisces. Para Pisces le salió el ángel Bethany. El ángel Bethany es que tú te tienes que cuidar, tienes que tener cuidado con tu salud, sea tu espalda, tu cabeza, tu coyuntura, tienes que cuidarte. Tiene que comer diferente. Tiene que dormir. Tú casi no duermes. Tú tienes que cuidarte en lo que te vaya a convenir a ti. Si tú comes un cantito de pollo y eso te daña el estómago, pues no lo comas. Tienes que cuidarte. No solamente tu interior, pero tu exterior. Tiene que tener mucho cuidado con una caída. Y no, Piscis, tiene que quererte tú y cuidarte tú, porque nadie te va a cuidar si tú no te cuidas. Y para el último es Aries. A la Aries le salió el ángel Lila. El ángel Lila es para que tú tengas que meditar. Así sea que si te quieres ir a tu cuartito y pensar lo que tú debes hacer, tú tienes que analizar muchas cosas en tu vida, Aries. Tú tienes que, así sea dieta de la playa, a donde quiera, estar solo, meditar. Si tienes que ir al cementerio, a donde hay un ser querido tuyo, y llevarle unas flores y hablar y pedir consejo, hazlo. Pero también te voy a decir una cosa, Aries. Mira bien, quién está alrededor tuyo. Hay mucha gente al lado tuyo que te han dado la mano y te siguen dando la mano. Y si esa persona necesita una ayuda y tú se la puedes dar, sea con un plato de comida, sea con llevarlo a este sitio, aprende a agradecer y ayuda a la gente. La gente no tiene que venir a donde ti y decirte, mira, fulana de tal, necesito. Si tú ves que esa persona está en un aprieto y tú lo puedes ayudar, ayúdalo, porque cuando tú ayudas a la gente que te han ayudado a ti, tú vas a recibir más bendiciones de Dios. Pues eso es todo por hoy. Espero que les gusten el horóscopo y espero que les gusten mi canal. Y nos vemos mañana, Café con María. Chao.